denuncia mucha gente del espacio opositor, de Juntos, cómo se debilitan en la derrota, ¿no? Que hay algo que por ahí el peronismo tiene, la verdad que no sé, ahora vamos a preguntar cuál es ese ingrediente de cohesión en la derrota que el espacio de Juntos no tiene, ¿no? Y repasaba un poco cuál era la historia. Y esto del que gana, gana, el que pierde, acompaña, claramente no pasó. Y el mismo día de las elecciones, cuando se conocía el resultado y estaba Patricia Bullrich en el escenario, habían arreglado que Gerardo Morales iba a ser el otro orador. A último momento, me dicen, Mauricio Macri le dijo, de ninguna manera, y ahí es donde parte del radicalismo, con Lustó a la cabeza, abandona el lugar. O sea, duró 5 segundos el te banco en la derrota. Leía un tuit que me pareció, la verdad, que espectacular, de alguien que conoce la gestión y la gestación, digamos, del espacio político bien desde adentro, que es Pablo Belluto. Fue ministro de Cultura, editor de Primer Tiempo y ¿para qué? Los libros de Mauricio Macri, y escribía: felicitaciones a los ganadores de ayer por su elección. Los que perdimos debemos dejar de lado toda soberbia y darnos el tiempo necesario para reflexionar con humildad el conjunto de errores, escuchen, que llevó al 75% de los electores a rechazar nuestra propuesta. No hay otro camino. No hay zaraza, acá el 75% de los electores nos dijo que no. Señores, ¿por qué no nos sentamos a ver qué fue lo que nos pasó? Pablo Belluto está del otro lado de la línea. Pablo, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romina? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, nada, positivamente impactada por tu tuit, debo decir. Muchas gracias. Es lo que pienso, ¿no? Primero, pienso que hay que felicitar a los ganadores siempre. No hay ninguna razón en una democracia, cuando la gente se manifiesta libremente, como lo hizo, de no felicitar a los que ganaron y de no felicitar a los que votaron al que ganó. Acá, Pablo, hago un pequeño paréntesis. Patricia Bullrich se resistió, digamos, durante todo su discurso, sí, a felicitar, sí, tanto a Sergio Massa como a Javier Milei, ¿no? Que si vos incluís el problema, creo que está, que viene de arrastre en varios espacios políticos, no solo en el nuestro, es la inclusión de categorías morales que se vuelven absolutas en la discusión política. Entonces, vos sos mala, entonces yo no me siento a hablar con vos, vos no sos democrático, entonces no me siento a hablar con vos. Digo, siempre cada uno encuentra sus razones para hablar con los demás, pero la democracia se trata de hablar con los demás. Y sobre todo, en este caso, de señalar, digo, que la voluntad popular se manifestó y que en todo caso algo pasó con la propuesta que nosotros encarnamos, que no atrajo a la gente, no sedujo a la gente, o no sedujo a un porcentaje mayor de personas. Hay una tendencia, tampoco es exclusiva del patrimonio de Juntos por el Cambio, sino de la política argentina en general, que es echarle la culpa a la gente. ¿Entendés? Yo tenía la mejor propuesta del universo y la gente es medio tonta y no entiende qué es lo mejor para ellos. Y esto va de la izquierda, lo ha hecho el kirchnerismo cuando perdió. Y para mí es una especie de salida cómoda y autocomplaciente que precisamente inhibe lo que yo creo que hay que hacer, que es reflexionar, mirar el estado de la sociedad, mirar cuáles fueron nuestras propuestas, mirar qué espectáculo dimos a la sociedad durante tantos meses de interna. En la interna, una interna desgastante y absurda, ¿no? Porque muchos... Y creo que perdimos un poco el sentido de equipo. Hubo un equipo, desde los tiempos de la ciudad, que integraron, lideró Mauricio Macri, e integraron Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que eran como una especie de cuarteto donde cada uno tocaba muy bien su instrumento, digamos, y que después se convirtió en una serie de carreras solistas con la incorporación incluso de Patricia más adelante. Y eso nos hizo perder identidad y nos hizo entrar en una... dejar de pensar en el futuro y dejar de ofrecer a la sociedad o dejar en segundo plano lo que es central a cualquier fuerza política, que es ofrecer un futuro posible o un futuro deseable a los argentinos. Y nos convertimos en una especie de
antikirchneristas acérrimos, cuando el kirchnerismo yo creo que ya no tenía el protagonismo real o simulado en estas elecciones. Digo, era como atacar a alguien que no estaba siendo parte. Espectacular. Y además, se equivocaron como de contendiente, ¿no? Peleaban con uno mientras el que se subía al ring era otro. Mientras que el que se subía al ring era otro, que además sí estaban hablando nuestros rivales de cuestiones que tienen que ver con el futuro, digo, y que cada uno tiene derecho a preferir una u otra. Y nuestro mensaje, que originalmente, digo, originalmente me refiero cuando, en el año 2015 o antes, era un mensaje cargado de futuro, de positividad, de proximidad con la gente, conexión con la gente, que fue lo que nos llevó a ganar en 2015, eso se había cambiado por un discurso, si querés, más conservador, un discurso más más autoritario en algunas cosas, como por ejemplo esta idea del sentido de la eliminación del kirchnerismo para siempre, que no es algo que yo comparta, digo, o sea, tengo familia kirchnerista, no coincido con ellos, pero no quiero que... No, por eso lo vas a eliminar, claro. No, sí, claro, digo, en todo caso les quiero ganar, pero claro. No quiero eliminar la manera de pensar de nadie. Digo, ahora, si hay Pablo, o sea, otra cosa. Pablo, te escuchamos atentamente, lo traía Romy también, tu tuit, porque el tuit es una rara avis, ¿no? Hoy dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? El tono de reflexión que vos le pones a los resultados electorales no parece ser mayoritario en lo que se va exponiendo públicamente. ¿Te llama la atención que seas una minoría en ese sentido? El único que apareció y dijo, paremos la pelota, fuiste vos. Bueno, no sé, otros por ahí no lo manifiestan, pero yo creo que tal vez porque no tuve una participación directa en la campaña de Patricia, pese a que la voté, y no, sí participé en la interna junto a Horacio, y además mantengo una muy buena relación con Mauricio por sus libros y con todos los dirigentes y con todos los que compartí el gabinete y la experiencia del gobierno. Creo que por supuesto es traumático para una fuerza política la derrota, siempre, digo, y sobre todo cuando se trata de una fuerza política que hace 2 años había ganado las elecciones, uh-huh. Después de haberlas perdido en el 19. Entonces, entiendo que sea un proceso que lleve su tiempo, como decía, y que ahora están todavía las heridas en muy a flor de piel. Pero yo confío mucho en que estas reflexiones necesarias, digo, sobre todo para aprender, para no cometer de vuelta los mismos errores. Me parece que no hay, digo, perdimos, es durísimo, pero tenés que aceptarlo y tenés que pensar por qué, digo, como cuando un equipo de fútbol pierde una final y bueno, un campeonato y pero Pablo es Pablo Abeluto, ¿duele más cuando se pierde por errores propios? Bueno, sí, claro, sí, a ver, evidentemente nosotros hicieron algo mejor que nosotros, digo, eso duele, claro, sobre todo duele, ¿sabes qué? Y esto creo que es para mí el punto clave. Hay una vieja frase que es para mí un lema, y nunca encontré quién la dijo de verdad, que dice, la ética de un intelectual consiste en pensar en contra de sí mismo. Si vos tenés la certeza de que todo lo que pensás es una verdad definitiva e incuestionable, entonces cuando tus ideas no son aceptadas por los demás, o por una parte de los demás, como decía, bueno, tenés dos opciones, o la culpa de los demás que no te entendieron, o la culpa es tuya, ya sea porque no transmitiste de un modo más nítido tus ideas, o simplemente porque tus ideas no eran las mejores. Entonces, y ese es un ejercicio intelectual que uno hace además en su vida permanentemente cuando algo te sale mal. Digo, no es algo que sea propio de la política. Por ahí en la política es más difícil, por ahí en la política las certezas juegan un rol más decidido en la cabeza de muchos políticos, pero en mi caso yo prefiero poner a prueba mis propias ideas y mis propias certezas. Digo, evidentemente la sociedad estaba mirando otra cosa, buscando otra cosa, planteándose un debate diferente del que
Juntos por el Cambio le estaba proponiendo. Y eso, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Ahora, Pablo, vos, perdóname, Pablo Abeluto, exministro de Cultura, editó los dos libros de Mauricio Macri, Primer Tiempo, ¿y para qué? Los dos libros de Macri, y además conoce, digamos, ¿no?, cómo se gestó este poder que parecía imposible, ¿no? Y que decía no cruza la General Paz, no cruza no sé qué. Bueno, así se fue transformando el espacio, pero después, junto con los distintos actores y particularmente los radicales. Ahora, frente a esto, vos decías, bueno, yo creo que va a haber y va a existir ese espacio de reflexión. Ahora, también es cierto que muchos están especulando con la posibilidad de que esto se rompa cuando los radicales, que habían sido, digamos, muy maltratados en la primera gestión de Mauricio Macri, den cuenta del poder de fuego que han tenido en esta elección, reteniendo varias de las provincias que parecían difíciles, y que tal vez se planten diciendo, epa, o sea, ahora sí queremos jugar en serio. ¿Con ustedes o sin ustedes? Es una, en todo caso, es el camino estratégico que cada fuerza política plantee, no tengo nada para decir sobre eso. Digo, si el radicalismo decide orgánicamente algo... Pero que juntos se pueda romper, ¿vos lo ves como una posibilidad? Yo desearía que no suceda, entre otras cosas, por lo que decían ustedes, porque hay una representación parlamentaria importante, porque hay gobernadores tanto de origen radical como de origen en el PRO, porque ese bloque va a valer mucho, porque probablemente nadie va a tener mayoría propia. Entonces... Ahora, dicho todo esto, también es necesario trabajar sobre aquello en lo que estamos de acuerdo y aquello en lo que no estamos de acuerdo. Digo, en el año 2015, entre comillas, con muchas comillas, cuando Milei éramos nosotros, cuando la renovación de la política argentina vino de la mano de Mauricio Macri, para bien o para mal, como cada uno lo quiere interpretar... ¿Vos podés decir que ustedes fueron outsiders? Éramos un poco los outsiders frente a Scioli, para poner nuestro rival en la segunda vuelta, o frente a Rodríguez A, o frente a Margarita Stolbizer, o frente a Massa, digo, en aquel momento, pero más allá que en aquel momento haga mucho tiempo, digo, hubo una idea de renovación de la política, de la cultura política, una idea de futuro, una idea de modernidad, que con el correr de los años hemos perdido en buena medida. Y esto no requiere claramente definiciones estratégicas dentro de toda la familia ensamblada de Juntos por el Cambio, y también dentro de cada uno de los partidos que lo integran, y que de hecho es lo que está ocurriendo. Digo, yo no tengo... me gustaría que la familia siga unida. Ahora, si no siga unida, tampoco me preocupa tanto, ¿entendés? Digo, porque creo, prefiero que cada uno sea fiel a sus convicciones y a sus ideas, que estén en un lugar medio encorsetado. Que la familia siga unida, y si no sigue unida, tampoco me preocupa tanto. Es un divorcio no traumático. Pablo, te saco la reflexión profunda sobre el devenir de la alianza opositora y te llevo al terreno más básico de los periodistas que queremos el título, vos sabés. ¿A quién vas a votar en el balotaje? No lo tengo decidido todavía. Sé que no voy a votar a Milei. Las otras opciones, que todos los días me entero que hay una nueva. ¿Cuál? No, que hay bueno, que si votás en blanco. Hay toda una serie de cálculos que para mí son todavía medio estrambótico. Claro, si votas en blanco, el voto se anula, claro. Si te va lejos para no votar, esa seguramente no, porque yo valoro mucho el acto de votar, digo, como toda mi generación, okay. Y los mayores a mí que vivimos, en mi caso yo hice toda la secundaria durante la dictadura, y sé lo que es no votar. Entonces, la idea de no votar no me gusta, probablemente lo haga en blanco. Pero bueno, tampoco es algo que sienta que deba decidir hoy, digo. Por ahí te convence Massa en estas tres semanas, ¿no? Bueno, que lo intente, digo, no tengo ninguna... O por ahí te convence Milei para reforzar el voto de Massa, digo, ¿no? Le faltan 14 puntos, entonces, y digo, deberá convencer a la gente, y a Milei le faltan 20, entonces... los dos van a hacer un enorme esfuerzo seguramente por convencer y hablarle a quienes no los votaron, y quienes no los votamos, porque entre otras cosas no nos gusta ninguno de los dos, o no nos convence ninguno de los dos, o el proyecto de ninguno de los dos, deberemos
tomarnos el tiempo para pensar qué es lo mejor para el país y qué rol queremos tener en esa decisión, digo, que de vuelta. En cualquier caso y en cualquier sentido que se tome, merece todo mi respeto ante la mayoría de los argentinos cuando toman una decisión democrática. Pablo Abeluto, te agradecemos. No tengo ningún enojo por eso. Sos testigo clave, digamos, de esta historia, ¿no? Porque viste nacer este espacio, esperemos que no lo veas disolverse, ¿no? ¿Hablaste con Mauricio Macri en estos días? No he hablado desde las elecciones. Si de toda esta crisis nace algo nuevo y positivo, bienvenido sea. Nada está destinado a durar para siempre. Nada duró para siempre. Nada dura para siempre en la historia. El peronismo un poco sí. Sí, pero fíjate todas sus encarnaciones, ¿no? Sí. De Perón, del Perón de los 50, el Perón de los 70, el Isabel, Menem, Dualde, son Kirchner, son todos peronismos distintos y el de Massa probablemente también lo sea, claramente le está haciendo un enorme esfuerzo por que no veamos a Cristina o no veamos a los sectores más, si querés, más duros del kirchnerismo que le han dado su apoyo, pero bueno, no tengo, no, cada uno diseña su estrategia y sin duda la de Massa ha sido, no, lo cortés no quita lo valiente, ha sido exitosa en términos de recuperar muchos puntos sobre lo que había obtenido en las PASO. Creo sí que entiendo profundamente a aquel ciudadano o ciudadana que no quiera votar a ninguno de los dos. Los entiendo y debemos todos nosotros pensar mucho qué vamos a hacer, porque de ahí van a depender nuestros próximos años, tanto hacia la elección nacional como hacia adentro de nuestras ideas. Creo que todos tenemos que tener la oportunidad de ser fieles a lo que pensamos, de expresar nuestras ideas sin conveniencia ahora, porque ya terminó la elección. Entonces, tenemos que poder decir transmitir lo que realmente pensamos sin especular con si es bueno o malo para nuestras fuerzas. Pablo Abeluto, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Romina, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Me quedé pensando.